Está bien. ¿Qué es esto? ¿Vos venís? Cuidado lo que están ahí delante. Tengo dos. Así vamos a enchufar los dos. ¿Eso es plástico o metálico? Plástico. Ahora, el Smiley yo lo puedo conectar, lo prendo y apago, qué lindo. ¿Ah? Pero, tengo esto. Es el control remoto. Ah, bueno. Ah, qué nivel. El control remoto puedo. No, América. Apago. Yo te apagué las dos, ¿eh? Apago o las prendo. Y mirá esto, además. Ah. Menos luz en un modo decorativo, si me lo ven. Ah. ¿Eh? Más luz, más luz. Ah. Pero, además, si anda bien con esto, me muero, ¿eh? Además. Es para alumbrar la. Ah, quería luz neutra. Arbolito de la velada. Y también tengo frío. No hay problema. Y también tengo luz fría, ¿ves? Estamos grabando. Me decían, no, pues yo lo que quiero es controlar. Entonces tengo tres niveles de dimerizado y tres tonos. Cálido, neutro y frío en un solo producto. ¿Qué diámetro tiene? 105. Ahora, esto pregunto, ¿es difícil de instalar el sistema de control? No. No. Lo que tengo que hacer es instalarlo, apunto y funciona. Este control me va a permitir manejar hasta 50 luminarias simultáneas. Sí. Y acá te dice 1, 2, 3, 4, ¿este tiene números en control remoto? No, creemos que tiene, no lo vemos. Puedo agrupar, créeme que lo tiene. Es más, ahí en pantalla figura más o menos lo que se ve. Dice 1, 2, entonces suponete que vos tenés un proyecto, por ejemplo, un hotel. Entonces tenés en la recepción un ambiente, el número 1. En el lobby tengo el número 2. Y en la parte del salón tengo el número 3. Yo con un solo control remoto digo quiero controlar el número 1 y elijo cómo poner el número 2 y controlo de la escena. Y vas agrupando. Para agrupar, poner la luminaria, la encendés por primera vez, mantenés el botón del número con el cual lo querés agrupar, parpadea, ya está. ¿Querés sumarle otra? Vas, le decís qué número querés sumarlo y se acabó. Esto quiero mostrar algo. ¿Qué alcance tiene el remoto? Mira, a mí me da por lo menos 6 metros tranquilos y podés apuntar y anda bárbaro. Ahora, quiero mostrarles algo que sí es importante. Una vez que haces esto, el control remoto queda vinculado, como si fuera por Bluetooth, sí, al bicho de tal. Si yo lo pruebo acá, y vos después lo producís al momento del control remoto, no te va a andar. Ah, tiene que ser el mismo. Hay que resetearlo. Para resetearlo, se hace esto. Se apaga y se prende 5 veces. Uno, como el, como dos, el mango, si igual. Con el de Lapse está bueno. Uy, para que tu piano humano, ¿no? Se quemó. ¿Hay algún electricista? No, pasa que la zapatilla la agarré con cinta y la agarré con esta teta. Bien, bien. Zapatilla sobre madera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ves que cambió de color? Ah. Volvió a estar de cero. Yo toco, no funciona. Para que esto funcione, dejo prendido unos segundos. Mantengo el botón 1, en este caso, el que quieran apretado un ratito. ¿Precio de lista? ¿Viste que parpadeó? Sí. No, yo presiono, muchachos. ¿Comercial conmigo o no? La comercial. ¿Ves? Están vinculadas. ¿Ya está? Yo ya la tengo. Sí, pues están las dos prendidas, estoy cerca. ¿Y cómo va? Yo, para vincularlas, toqué el 1. Durante unos segundos porque la quiero en el grupo 1. Es para el farol del auto ese. Tengo el grupo 2. Bueno, así de fácil. Así se resetea, así funciona esto. Una pavada. La inicial. Va bárbaro, y aparte de anunciar, esto me encanta. Para los drones. Súper lindo, muy bueno, fácil de instalar. Qué lindo que queda, Janela. Reconfigurame el bicho, Marcos. Tremendo. No tengo la pollería. No, por eso está buenísimo. ¿Qué ganamos con esto? Acá los voy a mostrar. Este es el primer sistema de. No, los platos de negro también. Sencillo, esto es un control simple. ¿Por qué digo simple? Puedo controlar los parámetros que ya viene seteado del producto. La verdad que está bárbaro, porque sin tener ningún conocimiento de nada, vos podés instalar esto con total facilidad, línea neutro. No. ¿Quién es el electricista acá? Nadie. Todo. ¿Para quién tiene que ser fácil esto? Para nosotros. ¿Tiene que ser fácil? Sí. Pero para el cliente también. Perfecto. No, lo que digo es, y ahora lo van a ver, que a nosotros nos preocupa mucho el instalador, lo voy a mostrar cuando vemos algunas luminarias, cómo se excede a las borneras y demás, cuando trabajas en altura, que es fundamental, tiene que ver con la seguridad, tu tiempo.
Esto es algo muy sencillo. Un monumento. Para instalarlo, metes los dos cables a donde van, lo pones como cualquier tacho de lo que está acá, si es un tablet que tenés en este lugar, y con el control remoto lo configurás y se acabó. Y lográs algo que hasta hace tiempo atrás era imposible, y sin embargo lo tenés ahí. Este es el primer producto que van a ver hoy, y por ahora, después con el tiempo van a seguramente tener otros avances, que tienen sistema de control. Simple, fácil, práctico, lo puede manejar cualquiera. Con un solo control remoto puede controlar 50 luminarias. Y con esto lo que también quiero que quede claro, hay dos modelos. Uno que viene con control remoto y otro que es el mismo sin control remoto. ¿Por qué? Si yo compro 14, no compro 14 con 14 controles remotos. Claro. Un solo control. Entonces compro una con control remoto y las otras 13 las compraré sin control remoto. Si viene un amigo con otro control remoto, ¿puede? No, no puede porque ya está vinculado con mi control remoto. Para volver a vincular con otro, tengo que resetearlo y volverlo a configurar. No te la puede encontrar nadie, te uso otro control remoto. Estaría cansando. Hay que volver a hacerlo. Consulta. Estaría cansando el modelo. Consulta. Consulta. Con el control remoto. Con el control remoto, ¿lo apagás directamente todo el sistema? O sea, lo apagás todo. O sea, no es que consume energía. Eso no. Apagás, prendés y después elegís el. ¿Y el control que lleva batería, no? Dos pilas. Le das cuerda a la mañana. ¿Está en el estudio o está el tema de a distancia, tipo con una aplicación, como hacés con los celulares? Por eso el control es simple. Ahora vamos al completo y te muestro. Ah, basta. Daniel, $20,000 tenés que aguantar, fíjate. Hasta que se queme. Si querés tener dos controles remotos para una luminaria, no podés. Eso, ahora, no podés en este, porque esto es algo simple. Ahora, vos querés algo más complejo, me sobra, eso sí te voy a mostrar un montón. Pero esto, ¿dónde va? Esto apunta a un usuario hogareño, tradicional, que no quiere aprender, no le hace falta demasiado conocimiento, se lo da a mi viejo, y está perfecto. ¿Sí? Agarrás un contador, y decís, toma papá, acá tenés. Y está pero como está para el instalador para que lo venga a colocar. Por supuesto. Acá y allá, así que ahora vengo acá y después voy para allá. ¿Podés apagar el remoto? Comprás un control remoto. Excelente. Presentía la luminaria y vinculás el control remoto. Sí. Los 5 grados, ¿sí? ¿Podés apagar la luz? Porque no va a alcanzar el. ¿Vos estoy iluminando a él? Es una estrella. Sí, comprás el control remoto, tenés que vincularlo. Para vincularlo, la luminaria tiene que estar reseteada. Apagás y prendés 5 veces, vuelve el momento de morir. Caballero.